Hello guys, hello, hello, ¿me pueden escuchar? Hello teacher, sí, lo escuchamos. Hello, okay. Sí. Bien, hola. Excellent. How are you doing, guys? ¿Cómo están? Good afternoon, teacher. Good afternoon, ¿pueden verme ahora? Sí, yes. Sí. Excellent. Perdón ahí, me había atrasado un poquito. Porque estoy cuidando a mi abuela y tenía que hacerle de comer. Ya sabe cómo se ponen las abuelitas con la comida, right? So, así que estaba ahí con eso, pero gracias por la espera. Dos minutos es tarde, pero aquí estamos. Vamos a esperar porque yo siempre digo, ya van a estar mis alumnos esperándome, pero miren. How many students do we have? Nueve. Dice ahí, ya estoy conectada, pero no veo a nadie, dice una compañera. ¿Se habrá conectado al link correcto? En porque a veces se pueden conectar en otro link. Maybe that's the problem. Un segundo, guys. Ok, bien. Bueno, vamos a esperar un minutito más a ver que se conecten los demás, pero el día de hoy, you guys, dame un segundo, porque se escucha mucha interferencia. Ahí está bien. So, el día de hoy vamos a tener dos temas bien importantes. Vamos a repasar un poco sobre los números, que era lo que veíamos ayer, numbers, ¿se acuerdan? Yes. Veíamos también un poco sobre vocabulary. Vamos a practicar ese vocabulario que vimos el día de ayer también. Y los temas principales para esta clase serían these and these, cómo utilizar estos demostrativos y cómo hacer preguntas con el verbo to be. Pero creo que en eso ya estamos un poquito adelantados, ¿lo recuerdan? Yes. En cómo hacer preguntas con el verbo to be. Háganme así. Bye, así, como que están bailando. Yes. Excellent, very good. So, las preguntas con el verb to be son super easy porque lo único que tenemos que hacer, a ver si alguien me ayuda, ¿qué es lo único que tenemos que hacer? Ahí están las reglas. Es cambiar el sujeto por el verbo to be. Si es no cambiarlo, ¿verdad? Sino que moverlo. Sí, moverlo de lugar. Intercambiarlo, ¿verdad? Yes, very good, Teresa. So, por ejemplo, si es I am, ¿cómo quedaría en la pregunta, Teresa? Sería are you, porque como es para segunda persona, si usted se pregunta a usted misma, no puede ser, ¿verdad? Entonces sería are you. A menos que me esté preguntando así como quién era Shakespeare, ser o no ser. Si estoy preguntándome yo solo eso, maybe, right? Sí. Bien. Bien, thank you very much. Genevieve creo que no se pudo conectar, no sé por qué. Genevieve me parece que no se puede conectar. Salga y tal vez si sale y vuelve a entrar porque yo no lo veo aquí. Ok, very good. So guys, vamos a ir con estos temas el día de hoy. Ya conocen un poco eso y vamos a repasar un poco el vocabulario de ayer. Porque sí lo hicimos rapidito, pero vamos a ver la pronunciación correcta de esos items, okay, que son esos objetos que aparecían el día de ayer ahí. Yo les dije que igual lo repasaran porque también lo íbamos a necesitar. Voy a compartir pantalla para que vean los temas del día de hoy y luego hacemos los repasos correspondientes. Aquí tienen. Ok. So, tenemos dos temas. El primero es these. Este mire cómo se pronuncia. These. El otro se pronuncia these. ¿Se acuerdan que les decía como una pequeña vibración? La pronunciación se parece, pero miren, these. These. Yo sé que están repitiendo mis alumnos. Claro que sí. These. These. ¿Ok? Y la siguiente sería yes and no questions and where questions would be. Vamos a aprender un poquito más de esto. Estamos en la class number 5 y la fecha del día de hoy sería Wednesday,
July 21st, 2021. Repito, Wednesday, July 21st, 21st, porque es 20 primero, sería como primero. No decimos este número como one, por eso no es 21, es primero. Entonces es 21st, 21st, 2021. O la fecha también la podemos decir, a ver si alguien más me ha puesto atención. En lugar de decir 2021, podemos decir 2021. Excelente, Héctor. Yes, exactly like that. 2021. Repito entonces, today is Wednesday, July 21st, 2021. Bien, vamos a repasar el vocabulario que teníamos. Genevieve, ya se pudo conectar. Very good. Bienvenida a la clase. Welcome. Thank you. Ya por fin, ¿verdad? ¿Qué pasaba? ¿Estábamos en otro link o cómo? Creo que sí que estaba en otro link, porque desde un cuarto a la una me había conectado. Ah, ok. Sí, no, no me parecía. Pero bueno, qué bueno que ya está aquí. Excelente. Very good. So, vamos a ver un poco el vocabulario de ayer, you guys. Ah, y también les traigo una sorpresa. Gracias a las personas con las cámaras encendidas. Eso ayuda mucho. Thank you very much. Yo les tengo una sorpresa. El día de hoy vamos a hacer algo para mejorar nuestra pronunciación. Pero es algo divertido, pero puede ser un poco difícil si no le ponemos bien atención. Pero it's really good. Les va a ayudar mucho con su pronunciation. ¿Ok? So vamos a pasar al tema, lo que veíamos ayer, ¿verdad? Los artículos para hacer bien estas pronunciaciones. Comparto pantalla. Esto era lo que veíamos el día de ayer. ¿Right? Teníamos todos estos artículos y aprendimos los nombres de todos ellos. ¿Okay? Este vocabulario vayan guardándolo ustedes. Importante que los vayan guardando para que los vayan aprendiendo. ¿Okay? Por ejemplo, si yo les digo, ¿cómo se dice esto? Umbrella. Umbrella, very good. ¿Y estos qué sería? Hairbrush. Hairbrush, excelente. ¿Y esto? Key. Key. Key, bien. Yo pensé que iban a decir key, pero no. Dijeron key. Bien, very good. Vamos a ver esto. Clock. Clock. ¿Segura que sí es de watch? Mano, watch. 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 ¿Este? Come. Come, very good. Este está un poquito difícil y varios me lo preguntaron. El number 8. Tissue. No, miren, escuchen ahí. Tissues. 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 Las tissues son aquellos que nosotros conocemos por la marca como Kleenex. Kleenex. Yes. Tissues. Repiten ahí. Tissues. Tissues. Excelente. Luego tenemos este otro. Ah, oh, este. Identity card. Identity card. Pero lo podemos abreviar y simplemente es decir ID. 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 Así como decimos el DUI, no decimos, deme su documento único de identidad, por favor. Decimos, deme su DUI, right? DUI. Así como decimos DUI, podemos abreviar ID. ID. A ver, quiero ver otro más. Este. Glasses. Glasses. ¿Y estos entonces eran? Son glasses. Bien, excelente. Entonces voy a hacer pronunciación ahorita para recordar la pronunciación. Todos repiten desde donde están, en su casa, en su trabajo. No es necesario que activen el micrófono. Yo solo lo digo y usted repite. El number one is hairbrush. Hairbrush. Siguiente es stamps. Recuerden que no ponemos una E aquí al inicio, solo hacemos el sonido de la S. Stamps. Stamps. Tablet. Es eso sí como en español. Tablet. Este nos costó un poquito, así que lo voy a dividir en dos. Chewing gum.
junto sería chewing gum. Chewing gum. ¿Qué era el chewing gum, guys? Goma de máscara. Exactly. Thank you very much. Siguiente es come. Come. Glasses. Glasses. No es clases, es glasses. Gloves. Gloves. Esa pronunciación de la B. Gloves. Gloves. ¿Y qué eran gloves? Guantes. Exactly. Tissues. 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 Y yo aquí repitiéndolo tres veces y ustedes allá, tranqui. Repase, teacher. Tissues. Ok. El siguiente es flashlight. Y junto suena flashlight. Flashlight. Ok. Flashlight. Siguiente. Photo. 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 Siguiente. Change. Purse. Entonces suena change purse. Change purse. Recuérdenme qué era change purse. Monedero. Exactly. Thank you very much, Genevieve. Sunglasses. Sunglasses. Umbrella. Umbrella. No es umbrella, umbrella. Así, suavecito. Esa R arriba. Hombre, br, br, br. Umbrella. Wallet. Wallet. ¿Qué era el wallet? Billetera. Exactly. Billetera. Very good. Very good. Watch. No olviden esta T aquí. Porque si no mencionan esa T, están diciendo lavar. Si usted dice wash, dice lavar. Entonces usted tiene que mencionar la T. Vea bien ahí. Watch. Watch. Si digo lavar, wash. Wash. Solo hago el sonido de sh. Pero cuando pongo la T digo watch. Watch. ¿Ok? Watch. ¿Qué también significa? Ver. Watch. Identity card. O lo van a escuchar mucho. Identity card. Identity. Identity. Mencionan como R, identity, identity card. Pero pueden decir la abreviación ID, ID, key. Varias serían keys, así como beso, keys. Mirror, mirror. Okay. Esas R's, aunque sean dobles, así como nosotros aquí el carro y el caro. Está caro el carro, se distingue, ¿verdad? Pero aquí no. Es, esa R es lo mismo. Mirror, mirror, mirror. Cell phone, cell phone. Aquí no es candy, es candy, candy. Ok, ahora voy a repetirlas así rapidito, ya no voy a pausarme, sino que usted repite después ahí cada quien en su casa, pues es consciente. Hairbrush, stamps, tablet, chewing gum, comb, glasses, gloves, tissues, flashlight, photo, change purse, sunglasses, umbrella, wallet, watch, identity card, or ID, key, mirror, cell phone,
candy. Send candy, ¿verdad? Bien, ese es el vocabulario que veíamos el día de ayer. Y aquí ustedes lo pueden identificar y ayer lo ordenábamos también. Es importante que tengan lo visual para que sea más fácil recordarlo también, ¿verdad? Excelente. Preguntas sobre pronunciación, se las puedo aclarar en este mismo instante. ¿No? ¿Queda claro como el agua? Yo tengo una duda, teacher, pero voy a esperar que un compañero más la pregunte. Nope, nobody. Dígame. En uno de los ejercicios que, de la plataforma, estaba confundida porque para mí bag es como cartera, pero en la pronunciación, cuando oía el audio, no sabía qué significaba purse. Vaya, gracias por hacerme esa pregunta. Purse es más como femenino. Pongámosle un género, un purse es un bolso femenino. Y un bag, claro que puede ser la cartera de una mujer, pero puede ser la bolsa también de un hombre. O sea, una bolsa o una bolsa donde uno anda cosas, cualquier cosa, eso puede ser un bag. Pero si voy a ser más específica y es lo que usan, bueno, digo usan porque yo no, las mujeres, es un purse. Okay. Y miren, no sabía y yo me quedaba y escuchaba el audio hasta que le tuve que ir a pedir ayuda a alguien que sí sabe inglés y fue que me dijo que era purse y me dijo que el significado era cartera porque se tenía que decir, no me acuerdo, pero era sobre la cartera, era un objeto que estaba sobre la cartera, entonces yo ponía bag y me salía mal hasta que me dijeron, no entendía en el audio. Ok, sí, pero está bien. Mire, y de hecho, muy buena pregunta, Genevieve, porque siento que me veo muy, pero si le aumento, me veo con mal luz. No, así lo voy a dejar. Bien, so, esa pregunta es buenísima porque no sé si les había contado la pronunciación de bag. ¿No les había contado sobre esto? Bueno, yo cuando fui a hacer mi experiencia para poder mejorar mi inglés en Estados Unidos, viví en un lugar que se llama Minnesota, Minnesota, dicen ellos. Entonces yo sabía, así como Genevieve, que es bag. Bag. Esto es una bolsa. Pero bolsa incluso de las del súper. Una bag. Exacto. Entonces yo le pedí a una señora ahí y le dije, ¿me puede dar una bag? So, esto lo dije en inglés. Can I have a bag? La señora se me queda viendo. ¿A what? Y yo, a bag. La señora, no entiendo. Y yo, a bag. Yo, ¿no lo pronuncio bien o qué? Y me dice ella, ¿y qué es una bag? Y ya se lo describo, una cosa para poner cosas adentro. A thing to put things inside. Y me dice ella, oh, you wanna bag. Bag. Y yo, bag. Porque bag en verbo significa rogar, como I beg you, te lo ruego, I beg you. Entonces yo, ¿beg? ¿Cómo que beg? Y me dice, sí, bueno, como viví ahí como un año, ¿verdad? Entonces yo, bueno, beg, 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 y me acostumbré. Luego fui, esto se les estoy hablando, Minnesota está en frontera con Canadá. Luego fui a Los Ángeles y le pregunto a una muchacha, I want a bag. Y la muchacha, ¿el qué? Y yo, otra vez esto, a bag. Y ella, I don't know what you're talking. Y yo, una cosa para poner cosas, a thing to put things inside. Y me dice ella, oh, you want a bag. Y yo, pónganse claros, ¿es bag o es bag? Y se escribe igual, Miss. Se escribe igual, pero se pronuncia diferente. Y esto pasa igual en Inglaterra y en Estados Unidos, guys. So, entonces es mucho de tener cuidado con las pronunciaciones porque puede en un país significar una cosa y en otro otra. Por ejemplo, las galletas en Estados Unidos son cookies, pero en Inglaterra son biscuits. ¿Ok? Entonces ustedes, el que están aprendiendo es el inglés americano, que es como el más global,
pero incluso dentro de Estados Unidos hay unas cuantas diferencias, así que para que lo tengan en cuenta. Ok, paso. Hasta pero, para pronunciar agua creo que hay diferencia, ¿verdad? El inglés británico con el... Porque ellos no pronuncian como mucho la R. Incluso en inglés no la pronuncian, pero en Inglaterra menos. El inglés de Inglaterra no se llama inglés, se llama British. No English. Es igual el, con el verbo ya más avanzado, ¿verdad? O sea, uh-huh. más adelante porque está investigando. Entonces estaba viendo las diferencias entre los dos y con el verbo get, creo que es uno, el verbo pasado lo pronuncian got o uh-huh. en plural, no me acuerdo cómo es que es. Y en británico lo pronuncia como gora, gora, algo así. En británico. Ok, ya. Yeah. Yo el inglés no sé británico. Si es cierto. Yo el inglés británico lo entiendo, porque me he obligado a ver series en inglés británico, pero incluso hay momentos donde me regreso y me quedé, ¿qué quiso decir aquí? Hay una serie muy famosa que se llama La Corona, The Crown, y la veo en inglés británico, entonces, pero a veces sí es muy difícil. Y water, sí es water y water. Water and water. So, yeah. Sí, suena bien distinto, pero yes. Bueno. Vamos acá, guys. Vamos a hacer una práctica rapidita sobre los numbers. ¿Se acuerdan? Ayer veíamos los numbers. Veíamos, voy a hacer un repaso sobre eso para que puedan hacerlo bien. ¿Cuál era la otra forma de decir el number zero? ¿Cuál era la otra forma? Exactly. Pueden decir zero o pueden mencionarlo como la letra O. Ok. Vamos entonces. Voy a repasarlo para que puedan hacer la práctica. Zero. O, pero les dije que preferiblemente lo digan como O a la hora de decir números de teléfono. One, two. El siguiente, yo ya les había dicho, no digan tree porque no es árbol, es three. 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 Ese pequeño three. Four. Five. Six, seven, eight, nine, ten. Repito este, three, three. Pues ya les dije, no vayan a andar pidiendo ustedes un árbol. Deme árbol hamburguesas en lugar de tres hamburguesas. Okay. Bien, vamos a hacer esta conversación, si pueden tomen captura. La conversación se basa en esto, white y yellow. Una persona es white y la otra persona es el yellow. So, la primera dice, what's your phone number? Todo junto suena, what's your phone number? What's your phone number? My phone number is. My phone number is. My phone number is. Esta es una pregunta que ya me la pueden hacer a mí también cuando quieren que repita algo. Can you repeat that, please? Junto suena, can you repeat that, please? Can you repeat that, please? Can you repeat that, please? Yes, it's, y ya dice su número de teléfono. Y usted pregunta, is it? Y se equivoca. Bueno, no se equivoca, sino que usted repite exactamente lo que su compañero le ha dicho. ¿Ok? El phone number, para aclarar que lo que dijo se entendió. Yes, that's right. Yes, that's right. Vamos a hacer la práctica con Eduardo, que lo veo ahí bien animado, Eduardo. Vaya, ve okay. Que estaba animado. Ok. So, Eduardo, usted va a ser el white y yo soy yellow. Ok. What's your phone number? My phone number is 7786. Espérame que lo escribo. Ah, vaya. 7, 7. 8, 6. Okay. 5, 2. 3, 8.
y usted me pregunta aquí. Mire lo que me va a preguntar. Can you repeat that, please? Yes, it's 7786 5238. It is 7786 5238. Yes, that's right. Very good. Thank you very much. Gracias, Eduardo. Vaya, ven, aquí siempre se me equivocan. No sé por qué siempre se me equivocan. Es it is, dicen ustedes, y es is it. Is it. Díganlo. Is it. Así únanlo. Is it. ¿Ok? Bien, vamos a hacer esta conversación rapidito con nuestros compañeros. Tomamos captura, hacemos la conversation y vamos a los breakout rooms rapidito a practicar eso. Van a estar de tres algunos, entonces toman turnos. A ver, vamos a ver. Ok, toman turnos, vamos. Ok, ya están las invitaciones ahí para que se unan a los breakout rooms. No le llegó la invitación, Edwin. Yes, teacher, pero I'm work ¿cómo? In the production. Yes, teacher, that I listen. Aquí estoy en work in my production. Oh, está trabajando ahorita. Sí, o sea, solo listen. Entonces, pues, en esto de participar ahorita no podría. Parece que me salí a ver unas cosas ahí, pero estoy escuchando, teacher, no se preocupe. No, pero okay. Le digo porque ahorita sus compañeros están en sala de práctica. Me fui, me llamaron en producción y me regresé rápido, pero perdí otra vez. Vaya, entonces lo voy a poner en uno solo para que escuche. Ok. That's right.
Hola, guys, les envía a Héctor aquí para que practiquen con él porque estaba solito en un breakout room, ¿ok? Hi, Héctor. Thank you. Hi, how are you? Si quieren, lo hacen ustedes dos ahorita. Ok. Sí, porque nosotros dos ya lo practicamos. Ok. What's your phone number? Entonces, si quieren, porque somos tres, lo voy a repetir yo con él, entonces. Okay. Ahorita. ¿Quiere, no, quiere, somos bueno? Cuatro. Ah, no, tres somos. Yo soy la teacher. Ah. What's your phone number? My phone number is 7788-1113. Cecibel, no la había visto hoy. Y ahí estaba desde el inicio. Ya ratos entré, yo solo le mandé un mensaje que me iba a tardar unos minutitos, pero ya ratos estuve en el grupo, Miss. Pero me lo mandó ¿dónde el mensaje? Al WhatsApp. ¿A mi WhatsApp? No, al grupo. ¿Al grupo? Uh-huh. Así en un momento me voy, viajando. Ok, yes, ya lo vi. Pero ya hice, Diana, ya hice grupo, ya hablé, ya dije mi número de teléfono. Ok, excelente, excelente. Very good, Cecibel. Bien, you guys. Recuerden que cuando yo estoy explicando en clases, pues ustedes mucho que hacer, no, ¿verdad? Pero a la hora de que ustedes ya van a los breakout rooms, es su momento de practicar lo que hemos estado hablando, ¿bien? Y ahí escuché un par de breakout rooms nada más, porque el tiempo igual no era mucho para eso. Ahora sí, la sorpresa para mejorar pronunciación. Vamos a algo que se llama tongue twister. ¿Saben qué es un tongue twister? ¿No? Es un trabalenguas. Así vamos a mejorar un poco nuestra pronunciación. Y miren, tongue twister. El primer tongue twister que tenemos y el que yo considero más fácil es este. Aquí hay juegos de palabras. Recuerden, los tongue twisters es para confundir unas palabras con otras que suenen igual y de y así. La primera pronunciación aquí se les voy a leer es I, como yo, I, scream. Recordemos solo el sonido de la S, scream. I scream. You scream. We all, pero lo pueden unir, we all scream. For ice cream. Y mire, este es un juego de palabras porque ice cream se parece a ice cream. Ice cream, ice cream. Muy parecido a la pronunciación. Pero solo que aquí son dos palabras, ice cream, y aquí es ice cream. ¿Ok? Voy a repetirlo, palabra por palabra. Ice cream. You scream. We all scream. For ice cream. Voy a ir ahora por frases. Ice cream. You scream. We all scream.
for ice cream. Okay. Voy ahora a completas líneas. Ice cream, you scream. We all scream for ice cream. Ahora lo voy a leer así como ustedes deberán hacerlo. Ice cream, you scream, we all scream for ice cream. ¿Y por qué les da tanta risa? Repeat, please. Ustedes lo van a decir como ice cream, you scream, we'll scream for ice cream. Ice cream, you scream, we'll scream for ice cream. Ice cream, you scream, we'll scream for ice cream. Pero primero vamos... cámara lenta. Ahorita vamos dije, a... teacher. ¿Cómo? Ya se lo dije. Ajá, solo le hizo... No, no. Vamos, voy a repetirlo. We are screaming for ice cream. You scream. You scream. We are screaming. We all scream. For ice cream. Ice cream. For ice cream. Ok. Vamos despacito y vamos subiendo velocidad. Ice cream, you scream, we all scream for ice cream. Ice cream, you scream, we all scream for ice cream. Ice cream, you scream, we all scream for ice cream. Ice cream, you scream, we all scream for ice cream. Ice cream, you scream, we all scream for ice cream. ¿Qué estamos practicando acá? La S, que no se dice E al inicio, no se dice ice cream, es ice cream. Ahora, la R también. Ice cream, no dice cream, no dice cream, no. Cream, diga. Pregunta, donde dice ice cream, no llevaría una S también. ¿Dónde dice cuál? Donde está la letra de colores. Esto, ice cream. Ice, sí, no llevaría también la S. No, ahí dice ice cream. Ice, porque ice es hielo. Ajá. Y cream. Solo ice cream. Ah, ok, ya entendí, entendí. Es separado. Ice cream. Ice cream. Voy de nuevo. Ice cream, you scream, we all scream for ice cream. Ice cream, you scream, we'll scream for ice cream. Ice cream, you scream, we'll scream for ice cream. Ok. Y después se van a aprender uno que dice así. Es que me da risa. Dice... Betty bought a bit of butter, but the butter Betty bought was bitter, so Betty bought a better butter, it was better than the butter Betty bought before. Sí, y se van a sentir Eminem ustedes. Excelente. Yes. Pero ahorita este es el más fácil, you guys. Es súper fácil. Después está otro que dice, how much wood would a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck wood? Y ahí vamos a ir. Y créanme o no, tengo alumnos que me lo han dicho. Teacher, de verdad se mejora pronunciación si lo practican en su casa. Si solo vienen a practicarlo a la hora de la clase, pues la práctica hacia el maestro, you guys. That's what it is. Bueno, y créanme, yo lo sé. No es lo mismo, ¿verdad? Edwin está hablando, pero tiene el micrófono apagado. Miss, I have a question. Practice two person, pero one person, no. Practicarlo usted solo, ¿no? You alone, ¿no? No. Maybe, no, pero if you can record yourself, si se puede grabar y después se escucha y dice, como lo dije, ¿verdad? I'm gonna do it again. Maybe, you can do it. Bueno, pero vamos a practicar ahorita, eso que dijo Edwin es cierto, vamos a practicarlo ahorita, pero vamos a practicar súper rápido, ¿ok? Vamos a ver si podemos hacerlo, pero tengo una pregunta de Héctor. No es tan seria, no vale tanto la pena, pero vamos a aprender hasta mandarín así. Oh, ya. Yeah. Tengo alumnos que me han dicho, teacher, si sigo así se me aparece el chamuco. Edwin, otra vez le veo hablar, pero tiene apagado el micrófono. Hay una song de Rihanna que dice where así como work, no es esa. Work. Solo dice la palabra trabajo. Work. When it seems like work. Eso es todo lo que dice, ya. Yeah.
Bien, pueden aprenderse canciones también. Yo en clases presenciales sí usaba canciones porque pues es mejor, pero aquí no. Ya intenté una vez usar canciones aquí, you guys, y fue horrible porque el internet a todos les va distinto. Entonces unos iban cantando el inicio, otros iban en medio, otros iban like, it was a mess. Parecía que estábamos en un rezo aquí, like, o saber que estaban diciendo, oh my God, it was so crazy. So ahorita vamos a practicar rapidito el tongue twister. Voy a compartirlo para que tomen captura. Vamos a, súper rapidito. Súper rapidito, vamos a practicar. Ice cream, you ice cream, we are scream for ice cream. Ice cream, you scream, we'll scream for ice cream. Ahí vamos. Melvin, no le llegó la invitación. Ok, entonces lo voy a unir. Déjeme ver. ¿Entre ahí?
Ice cream for ice cream. Era más rápido que puedo pronunciarlo. Ice cream, donde uno se queda trabado. En we all scream, ajá. We all scream for ice cream. Mm-hmm. Sí, Ice cream. What? Ice cream. Se me olvidó la I. Ice cream. Ok, very good. Wow, guys. Ustedes sí se lo han agarrado en serio. Competencia veo aquí. Wow. Good job. Sí, hicimos una canción casi. Ok, ice cream. Ya me confundí yo. Ice cream. Eso. Vamos a hacer un film. Muy bien. Creo yo mejor. Ok. Ice cream. No, Cecil, déjeme pararla ahí. No vaya a decir you ice cream. No, es you scream. You scream. Yes. Thank you, Diana. Ice cream, you scream. We all scream for ice cream. Yes, that's better. Thank you. Ice cream, you scream, we all scream for ice cream. No vuelven rápido hoy, ¿qué pasará? Están bien idos con el ice cream, you scream, we all scream. Estaba bien interesante lo que estábamos haciendo y cuando ya lo aprendimos, nos dio más ganas de seguir hablando. Así me fijé.
le soltó la lengua, por eso es un trabalengua. It's like you were like, yes, right. Very good. So, guys, escuché el problema que escucho siempre, que me están agregando a veces la E donde no va, solo es scream, ice cream, no es ice cream. Y el otro problema que escuché es que como se acostumbran al ice cream, ice cream, ice cream, ice cream, cuando van a decir you scream, dicen you ice cream. Y no, es you scream. You scream. Son dos palabras diferentes. ¿Ok? Ahora, esto va a ser con práctica. Entonces, practiquen, practiquen, practiquen y vamos a tener prácticas así al inicio de las clases o al final de las clases. ¿Ok? Bien, vamos a pasar a otro tema porque este tema es bien importante. El que les mencionaba de yo, del this and this. Vamos entonces a compartirlo. Estos son demostrativos. Estos son para demostrar, para agarrar algo y mostrarlo. Eso es como utilizamos los demostrativos. Aquí está. Vaya. Solo está this and this, pero aquí les voy a explicar todo esto. Ahorita solo nos vamos a enfocar en, voy a poner un cuadro aquí para que no se vayan a confundir. Solo nos vamos a enfocar en estos dos. Entonces vamos a tapar acá. No están las formas. Aquí está. Esto, no. Ahorita no. Esto vamos a ver ahorita. Ok, so el this lo utilizo para cosas que están near, significa cerca, near, near, this. Y aquí dice la explicación, used to refer to a person or thing that is near the speaker. Se utiliza para hablar de una persona o cosa que está cerca del hablante. Por ejemplo, podría decir yo, this wallet. ¿Ustedes ya conocen este vocabulario? This wallet. Uno, cuando solo es uno. This wallet. Esta cartera sería en español. Esta. This wallet. This watch. This watch. Ok. Vamos a hacer otra. A ver, a ver, a ver. Podemos hacer aquí vocabulario, this mouse, this mouse. Okay, vamos a ver otro, esto tengo aquí, aprenden vocabulario, this phone charger, cargador, this phone charger, this audible, this, ¿cómo? Diana, this headset. ¿Cómo? Headset. This is my car. This is my car, dice Edwin. Yes, exactly. This is my glass. Ah, ahí sería this, porque glasses son plurales. Ahí son plurales. This. Ok, bien. Ahora vamos con el otro. Fíjense quién es este otro, you guys. El otro es para lo que estaba diciendo Edwin ahí, para los plurales, cuando vamos a hablar de dos cosas. Entonces, these, miren, la pronunciación similar pero distinta. This, corto, this, these, these, these. Practica ahí, these, these, ¿ok? Entonces, eso lo vamos a usar cuando tenemos más de dos cosas. Por ejemplo, these post-its, these post-its, ¿ok? These post-its. These, no me pregunten por qué tengo esto aquí. These peers. These peers. Para el receso. Exactly. Vamos a ver algo que tengamos más. These fingers. These fingers. Yes. Entonces, lo utilizamos el this para cosas singulares. This pencil. Y utilizamos el these para cosas plurales. These peers, these peers. Ok, ahora quiero que identifiquen, así como estaba haciendo Edwin, objetos a su alrededor que puedan ser singulares o plurales. Ok, si tienen más de uno, entonces los ponen aparte y singulares aparte. Ok,
¿okay? Y vamos a hacer la práctica. Vamos a, me van a ayudar. A ver, a ver, a ver, a ver. Busquen todo lo que tienen a la par. Ahorita les estoy dando chance para que busquen con qué van a hacer sus ejemplos. Dígame, Nancy. This cell phone. Ajá. Choleta. Ah, y esperando más. Fue lo único que tengo aquí en la mano. No, 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 busque más, busque. Hasta si hay hormiguitas, búsquelas. De ahorita vamos con varias cosas. Mira, okay. Aquí encontré unas. No son mías, son de mi abuelita, pero las voy a usar. Yes. Pero, ¿cómo se dice tijera? Tijera, scissors. Scissors. Esas son scissors, Edwin. Y dicen, ahí sería these, porque son tomadas como plural. Estas tijeras. Yes, these scissors. Eduardo tiene levantada la mano. Glasses and sunglasses, Edwin. Pues yo. Yeah, these wallet. These pen. These keys. Ya ves. These keys. These keys. These glass. Glasses. These glasses. These glasses. Y vi mostrando a los muñequitos. This glue. This glue. Okay. O glay. O glue o glue. Es glue, es glue. Es glue. Yes. Después voy con Teresa. Teresa, dígame. This wall. Ajá. This ring. Ajá. Solo su teacher me va a decir ya. Car. Ajá. This headphones, puede decirme. This headphones. These headphones. Ajá. This mascarilla, no sé cómo se dice. ¿Cómo? Mascarilla, face mask. This face mask. Face mask. Yes. Solamente. Bien, very good. Vaya, vamos a hacer la práctica. Ya vi que quieren hacer la práctica. La vamos a hacer rapidito con sus compañeros un momento. Y recuerden, por ejemplo, yo tengo aquí this key. Miren, this key. Pero si tengo más, digo these keys. Encontré la llave de mi abuela, se la voy a dejar porque me va a regañar. Ok, guys. So, vamos a ir a practicar rapidito, pero rapidito. Ok, Teresa, gracias por avisarme. Vamos, 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 vamos a practicar. Vamos, vamos a practicar. Yes, Edwin. You're hungry. Ya vamos a terminar. Solo 2 minutos de práctica y volvemos y nos vamos a comer ya. O ya tiene su Subway ahí. My lunch. Yes. ¿Le llegó la invitación? ¿Sí? Espero. A ver, a ver. Ahí está. Eduardo.
Eduardo, ¿qué pasó? Ahí está Eduardo. Teacher, ya es hora, me estaban diciendo. Entonces yo les cumplo. Ya es hora de la comida. Coman antes de clase. Yo lo que hago es que empiezo a comer antes de clase. Si no me alcanza el tiempo, guardo y sigo después. Porque si no, no va a ser bien de la digestión. ¡Eduardo! ¡Qué barbaridad, Eduardo! Tenía una llamada, disculpa. Ahí lo vi corriendo. Sí. Okay. Me sacó carrera. Yes. Lo cacharon con las manos en la masa, Eduardo. Lo cachamos sí, ahí corriendo. Yes, it's true. Pero bien, gracias por hacer el esfuerzo igual de estar aprendiendo inglés. That's very important. Yo siempre digo que las personas que están aprendiendo inglés ahorita y están aprendiendo inglés así en línea y en medio de esta pandemia, pues felicidades, porque ¿a quién se le ocurre aprender un segundo idioma en medio de una pandemia, verdad? Eso ya es de felicitarles, ya es de guerreros. En un segundo rebrote. Sí, con la, ¿cómo se llama esta nueva? La Delta. Delta, la variante Delta. La variante Delta. Ni modo, a protegernos, porque si no nos vuelve a dar. ¿Ya les dio a ustedes? A mí ya me dio. Así que, ni modo, a protegernos. Correcto, así como Edwin. Una con sobreviviente. La soy sobreviviente, sí. Y soy sobreviviente. ¿Cuántas veces me dio? Porque mi hijo es médico y me recontagió. Mire, dígale. Allá me alquilan una casa, dígale. No, espérese que yo desde el portón lo peloneo ahora. Se pelonea desde que entra. Ya le digo, peloneate ahí. No entres más. Yes, that's true, you guys. Hay que tener mucho cuidado. Y ser sobrevivientes, pues, pero sí, hay que tener mucho, mucho cuidado. Cuídense bastante. Usen la mascarilla, que la gente ya se le olvidó que la mascarilla es importante y ahora andan como si nada. Right? So hay que ser muy conscientes por uno y por los demás. Ok. Bye, teacher. Bye, yes, ahora sí, ya me está diciendo Edwin, bye, bye, I'm hungry. So, bye, bye, you guys, I will see you tomorrow. Bye, 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 bye. Trabajen en la plataforma. Teacher, una pregunta, pero cuando todos se vayan. ¿Qué quiere preguntar? Bye. No hay que ir, no hay que ir. Ya no se van a ir, ya no me han dicho nada, Nancy. No, eso lo es, sí tengo una duda. Ajá. Pero digamos, me cayó un mensaje donde decía que no había hecho los ejercicios, pero yo entré, no, escúcheme, le voy a explicar. Yo okay. Entré a las clases cuando ya habían pasado como tres clases, o sea, las primeras tres clases no las recibí. Uh-huh. Entonces, lo que yo quiero saber es en qué busco esos ejercicios para realizarlos. Porque ah, no, honestamente sabe dónde no está la plataforma. Y hasta ayer un muchacho, no sé quién, mandó una captura al grupo donde decía, no puedo con este ejercicio. Y yo, ¿qué ejercicio? O sea, eso, de esos ejercicios hablaban, pero yo no sabía. Vaya, vamos a entonces hacer algo. Mañana al iniciar la clase voy a enseñarle dónde está la plataforma, ¿ok? Ok. Bien, very good. Ok, nos vemos entonces, no se preocupe. Bye, muchas gracias. Bye, bye, bye.